Siempre se me dio bien aprenderme la teoría, diferentes cosas y escribir la ortografía de la realidad. No es tan fácil de hacer como de decir, de sentir y no morir un poquito más por dentro, dentro. Si digo que no te echo tanto de menos, más a mi lado, esclavo de tradiciones absolutas. Nunca me he decidido una vez por todas por una de esas rutas. Parece que voy andando marcha atrás, verás. Nunca fui mucho de escuchar a los demás. Oír es una cosa diferente. Al final solía siempre desafiar el viento de poniente. Y así de nuevo me caí, rompí las ricas ilusiones que quedaban dentro de mí. Quizás me la andaba yo buscando. Ellos me dijeron, te gusta que me hagan sufrir. Y yo pensé, todas las historias tienen siempre un final. Ya me engulla lo del escrito tiempo atrás. Son iguales las palabras que la verdad. Víctimas de un juego macabro. Tengo que poner en orden mi presente y mi pasado. Intenciones que chocaron con su mano. Cuando esa conversación que habíamos aplazado me hizo revivir aquel pasado marzo. Y tengo un problema y cada vez se hace más duro. Soy incapaz de no pensar en el futuro. De todo lo que me rodea, ¿dónde quedó la frase esa? De carpe diem, vive el presente. Y pensé que sabía salir de cualquier mierda, que nada me podía derribar más de la puerta. Y las lenguas que es mentira, que nunca fui tan fuerte como creía. Y volvía una vez más a lo yo, donde solo escuchan lamentos y sollozos. Inseguridades, verdades que dolían y sangraban día a día. Y entonces recordé que todas las historias tienen siempre un final. Dame a tu lo tendrías y todo tiempo atrás. Thank you.